Sean todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 6 que corresponde a la segunda semana de sección 2. Quiero hacerles un anuncio importante para esta semana. Como todos saben, 15 de septiembre cae día jueves. Entonces, el día jueves es descanso. Vamos a trabajar esta semana descansando día jueves, pero vamos a reponer la clase el día viernes. Entonces, no vamos a tener clase el día jueves, sino que la vamos a tener, en este caso, la última clase de esta semana la vamos a tener el día viernes, siempre en el mismo horario. Se corre un día por el descanso asueto que se tiene por ser 15 de septiembre. Entonces, creo que les van a enviar un mensaje por el grupo de WhatsApp para que los que no se conecten puedan también estar sabedores que no se va a tener clase el día jueves, sino que en esta semana la vamos a tener el día viernes, el último día. Muy bien, miren, tengan todos muy buenas noches. Creo que ya se los había mencionado que es importante que nosotros estemos activos en el aula virtual. Revisando este día y quiero compartir acá, miren, el aula virtual, son muy pocos los que llevan ya un porcentaje del 100, tanto para la primera semana. La mayoría lleva 60, 70%. Entonces quiero invitarlos a que puedan, por favor, estar pendiente de lo que sería el aula virtual. Recuerden que para esta semana tenemos un examen de medio curso y ese examen ustedes tienen que realizarlo. Entonces es importante que puedan entrar al aula virtual. No sé, ustedes tomen un tiempo en el día, de repente tenemos un tiempo de descanso en el cual podemos ingresar. Recuérdense también que vamos a estar descansando el jueves, tenemos sábado, domingo también, que de repente no trabajamos y que ustedes pueden ingresar al aula virtual para poderse poner al día con las actividades que se encuentran acá. Veo algunos que ya pasaron a sección 3 y otros que ya han pasado también a sección 4. Espero que si ese porcentaje que ustedes tienen ahorita en estas secciones sea no solamente porque entraron y dieron un clic a cada uno de los temas y por eso ya les dio un porcentaje, sino que sea porque ustedes ya han estado leyendo el material que se encuentra acá. Entonces, este día, miren, vamos a estar hablando siempre de la función buscar, solo que ahora sería buscar V o buscar B, que lo que hace es buscarme información que se encuentra en este caso en columna. Eso es lo que hace la función buscar V. Como siempre, acá está la información de la parte teórica en el aula virtual y además de eso, miren, hay un video que espero que ya lo hayan visualizado para los que ya entraron. Creo que el contexto de toda la información que se encuentra acá vale mucho recalcar que se puede hacer de diferentes formas. Y espero para los que ya lo realizaron que también ya hayan pensado otra alternativa en la cual nosotros podemos trabajar este ejercicio que la docente nos explica acá. Muy bien, miren, voy a pasar nuevamente a lo que sería mi presentación. Como siempre les comparto la agenda de este día, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Como siempre vamos a explicar y desarrollar los ejercicios. El día de ayer me quedó pendiente por el tiempo. Si ustedes ven, se nos va rápido la hora. Me quedó pendiente un ejercicio de la función buscar. Sería otra forma en la cual ustedes pueden visualizar que se puede trabajar esta función. Y por último, cualquier consulta que tenga, estoy a la orden. No les subí este día el libro de Excel porque quiero iniciar con el tema de la función buscar V para que ustedes tengan un poco mejor de comprensión de lo que me van a trabajar. Por eso, hasta el día de mañana se los voy a estar subiendo. Y van a tener siempre, ¿verdad? Hasta el día domingo para poderlo entregar.
Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes comprendan la funcionalidad de buscar V cuando necesiten encontrar elementos de una base de datos. Si ustedes se fijaron el día de ayer, esta función buscar tiene como algunas acciones que no podemos hacer, o sea, que se vuelve un poco deficiente a la hora que yo quiero realizar una acción. ¿Por qué? Porque primero no me permite seleccionar todo el rango, sino que solamente las celdas, o en este caso, la alternativa donde tengo los parámetros que ando buscando para que me dé lo que sería una respuesta. Les vuelvo a mencionar la función buscar. Fue la primera que inició para la persona 97-2003 y en ella realizábamos las búsquedas así como hicimos los ejercicios del día de ayer. Pero existe una versión, ya, recuérdense que Office cada vez se actualiza más y en este caso, miren, tenemos la función buscar V. ¿Qué hace esta función? Dice que buscar V busca un valor en la primera columna de izquierda de una tabla y luego devuelve un valor en la misma fila desde una columna especificada. De forma predeterminada, dice que la tabla se ordena de forma ascendente. Si ustedes ven, miren, yo tengo una sintaxis que debo seguir para esta función y es de suma importancia, como siempre, se los voy a estar repitiendo siempre, cuando nosotros trabajamos una función. Es importante que usted siempre visualice primero la sintaxis que va a trabajar. Acá tenemos función buscar V, el valor buscado, que en este caso sería la celda que se encuentra a la izquierda. Matriz buscar, quiere decir que ahora nosotros podemos seleccionar todo el rango completo. Independientemente que yo esté buscando columna más a la izquierda o a la derecha, automáticamente seleccionando toda la matriz, Excel va a realizar la acción. Además de eso, me pide el indicador de columna. Quiere decir que dentro de una matriz, nosotros debemos de contar las columnas desde donde inicia mi primera información hasta la última. Ese sería el orden de izquierda a derecha que vamos a llevar para obtener lo que sería nuestro resultado. Y por último, miren, importante, ordenado. Nosotros tenemos el orden de falso y verdadero, donde si yo digo falso, estoy diciendo que esa acción es exacta y esto puede ser igual a cero. Nuevamente vuelvo a repetirles, cuando yo hablo de un orden, en este caso falso, quiere decir que falso significa que esa acción es exacta. Y además de eso, yo puedo colocar la palabra falso, puedo colocar el valor de cero. Pero también tengo la acción de verdadero. Dice que cuando yo coloco la palabra verdadero, eso es igual a que es una coincidencia. Y también puedo colocar el valor 1. Yo puedo colocar 0, que es igual a falso, o puedo colocar 1, que en este caso sería verdadero. Si ustedes ven con esta tabla, yo voy, he colocado acá, miren, la información que corresponde a cada una de las indicaciones que se encuentran acá. ¿Por qué? Porque si usted no realiza, cuando estamos trabajando la función buscar V, exactamente como me da la sintaxis, vamos a llegar a tener errores. Uno, dos. Esta función se puede trabajar de diferente forma. Yo les voy a enseñar la forma que para mí considero que sería como la más exacta, porque me ahorra tiempo. Y también, por ser en este caso una función en la cual yo voy a buscar, quiere decir que igualmente en algún momento lo que sería mi matriz, debo devolverlo absoluto para que cuando yo corra hacia abajo, ninguna de las celdas se mueva y yo pueda obtener lo que sería mi resultado. Entonces acá, miren, nosotros podemos trabajar diferentes formas de poder realizar la función buscar V, siempre y cuando usted considere en el cuadro, en el ejercicio que les voy a colocar en este momento, o en este caso ya en nuestra vida laboral, qué acción debo de hacer
o me complementa para obtener lo que sería el resultado. También quiero decirles que esta función se puede anidar. Y saben que a mí me gusta mucho trabajar con la función buscar v y el día de mañana que vamos a ver la función buscar h, porque en ellas yo puedo trabajar en conjunto con operadores aritméticos. Ya ustedes estuvieron viendo la parte de operadores aritméticos en Excel básico, donde teníamos multiplicación, división, resta, suma y exponenciación. También se indicó que cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, una multiplicación, nosotros estamos acostumbrados, en este caso, al signo de X, que sería por, pero acá en una computadora, el por es el asterisco. Y si yo voy, por ejemplo, a dividir, entonces en este caso sería la pleca la que voy a utilizar. Pero importante, cuando nosotros estamos trabajando con valores numéricos y nosotros estamos trabajando con un teclado en el cual contiene teclado numérico por aparte, es importante trabajar con esas teclas y no estar utilizando el del alfanumérico que se encuentra arriba, porque recuérdense que, por ejemplo, el punto que se encuentra en el área de alfanumérico corresponde a lo que sería información de texto, o en este caso, lo que sería una referencia de información. Pero el punto que se encuentra en el lado derecho de mi teclado corresponde a separaciones, en este caso, de lo que serían decimales y enteros. Entonces es importante cuando nosotros vamos a tocar ese punto o información que sea exactamente con la tecla donde se encuentra para valor numérico. Muy bien, miren, voy a presentar ahorita, voy a pasar a mi libro. Sería eso. Muy bien, miren, les mencionaba que teníamos un último ejercicio. Ayer por el tiempo ya no lo pudimos realizar y quiero que observen acá que yo tengo puntos acumulados. Cuando no teníamos la función buscar V y buscar H, esta función de buscar automáticamente realizaba la misma acción. Entonces, yo necesito, y recuérdense, para encontrar o para trabajar con esta función, yo debo de tener un orden. Eso es lo importante. Yo debo de tener un orden para obtener el resultado acá. Entonces, fíjense acá, voy a igualar, voy a colocar la función buscar y en este caso mi valor buscado sería este. Voy a colocar punto y coma. ¿Y cuál sería si yo lo quiero trabajar nuevamente como matriz? ¿Cuáles serían las celdas de rango que debería de agarrar? ¿Alguien que me diga? A y B. Muy bien, ¿y desde qué celda lo debería de agarrar? Desde la 3. Bien, sería entonces desde A3 hasta B6. ¿Lo dejo así o lo vuelvo absoluto? Ajá. Absoluto. Muy bien, lo voy a volver absoluto. En este caso voy a cerrar. Y quiero que vean, por favor, acá la información que tengo. Si ustedes ven, yo tengo puntos acumulados, pero acá los puntos inician desde 500 hasta 4000. Pero yo quiero que vean que cuando yo paso, en este caso, a lo que serían 1000, automáticamente me da un celular en ti. Pero acá miren esta puntuación, por ejemplo, 600, acá comienza desde 500. Pero yo quiero que vean que él automáticamente está agarrando un rango. O sea, que él sabe que desde 500 hasta 999 corresponde a una camisa polo. Vamos a ver acá. Miren, una camisa polo. ¿Por qué? Porque él no cumple la siguiente condición que yo tengo acá en mi matriz. Y si yo nuevamente sigo bajando acá, quiero que se den cuenta que aunque él tiene 4050 puntos acumulado, lo que se debe de ganar en este caso sería una net. Y acá, mire, volvemos nuevamente a 500 puntos, donde él nuevamente se vuelve a ganar una camisa polo. Entonces, quiero que se den cuenta que él, cuando nosotros tenemos información donde
son rangos de acción para obtener un resultado, él lo va a permitir siempre y cuando en la selección que nosotros hagamos acá, por ejemplo, para este ejemplo, los puntos acumulados es a un orden desde 500 hasta 4000. Y es así como acá, según los puntos que él obtenga, yo estoy teniendo acá, miren, el resultado que requiere. No sé si queda claro esta última opción que nosotros podemos trabajar con la función buscar. Sí, queda claro. Muy bien. Entonces, esta, miren, sería la última forma que les quería explicar el día de ayer para que ustedes puedan trabajar la función buscar, pero este mismo ejercicio lo traigo para la función que vamos a estar utilizando entre ahora y mañana para que ustedes vean una diferencia que hizo Excel como programa para que nosotros pudiéramos obtener mejor estos resultados que estamos obteniendo teniendo un orden como se encuentra acá. Entonces, ahora sí, vamos a iniciar con los ejercicios de la función buscar U. Quiero que vean esta tabla que se encuentra acá. Para los que ya vieron el video, se dieron cuenta que la maestra decía que ahora tenemos una matriz bastante grande. Primero tenemos, en este caso, está la fila 93 y creo que contando tenemos 9 columnas de información. Entonces, recuérdense lo que decía la teoría. Nosotros vamos a contar el número de columnas según, en este caso, la información que andamos buscando. La maestra en el video, igual, voy a realizar acá de esa forma. Mencionaba que nosotros podemos crear lo que sería una acción de print para que nosotros podamos obtener lo que sería el resultado. Creo que la próxima semana viene el tema de vínculos, pero ahora sí voy a hacer de una forma de vinculación de lo que corresponde a una hoja de trabajo para obtener el resultado que necesito. Entonces, ella igualaba, colocaba la función buscar V. Quiero que visualicen, por favor, que automáticamente me aparece la sintaxis que sería valor buscado, matriz, en este caso buscar el indicador de columna. Y automáticamente yo voy a obtener, y la opción que tenemos de ordenar, donde tenemos 0 que es falso y donde tenemos 1 que en este caso sería verdadero. Muy bien, miren, entonces el valor buscado, decía la teoría, que siempre se debe de encontrar hacia la izquierda. Siempre, siempre. Acá no tenemos otra opción. El valor buscado tiene que estar a la izquierda, entonces yo le voy a dar un clic acá. Y ahora, miren, voy a colocar punto y coma, y entonces quiere decir que tengo que ir a encontrar mi matriz. Nuevamente, para los que vieron el video, se dieron cuenta que ella lo que hizo fue seleccionar en este caso la hoja, venirse para acá y seleccionar toda la información. Fíjense todos los pasos que estoy siguiendo acá. Ya que tengo mi matriz, voy a colocar lo que sería un punto y coma. Ahora voy a indicar la columna, que si no me recuerdo, ella necesita, creo que el nombre de la compañía. Bueno, si sería el nombre de la compañía, ¿qué número de columnas tengo que colocar acá? Dos. Dos. Ah, muy bien. Voy a colocar acá dos. Y si no es esa, vamos a realizar después. ¿Por qué? Porque quiero que se fijen, por favor, que me ha tomado en cuenta ahorita el nombre de la hoja. Vean que tenemos comillas sencillas acá y el signo de admiración hacia abajo, que siempre, siempre en Excel significa que estoy creando un link. Entonces ahora le voy a colocar punto y coma y acá está la acción. La búsqueda que estoy haciendo es que coincida o que sea exacta. Exacta. Muy bien, entonces voy a colocar en este caso cero, porque igualmente cero pertenece a lo que sería exacto. Y voy a cerrar mi paréntesis. Voy a dar enter
y acá está, miren, sí, ¿verdad? El nombre de la compañía correspondía al número 3. Entonces quiere decir que si voy a buscar este código que se encuentra acá, que sería ALFKIAL, bueno, que sería el primero, ahí está, el Alfred, no, no sé cómo se pronuncia ese nombre, Futter King. Muy bien, pero se están dando cuenta acá que yo estoy obteniendo el resultado. Pero, ¿qué sucede si yo quiero, por ejemplo, miren el resultado de los demás acá? Voy a desplazarme para abajo y vamos a ver si Blonde, quiero ver dónde está, sería este, ¿verdad? Blondel Pérez y no sé qué. Ahí está. Quiero ver, voy a buscar, por ejemplo, este que se llama Kale. Vamos a ir a buscar a Kale. ¿Dónde se encuentra? Acá está. Gracias. Sería Galería de Gastronomía. Vamos a ver acá, Galería de Gastronomía. Entonces, porque lleva el mismo orden que se encuentra acá y porque veo que algunos se repiten, permítanme que esto se vista subiendo. Voy a colocar acá. Entonces, quiero que se den cuenta que acá, miren, ha coincidido la información que tengo. Pero yo quiero que se den cuenta que si, por ejemplo, yo acá, miren, voy a colocar este que se encuentra aquí. Vamos a ver si coincide. Sería Punchkin Sahan, creo yo que dice. Ahí está. Automáticamente, miren, tengo en este caso lo que sería la acción de cada uno de los que se encuentran acá. Por haber creado acá, miren el vínculo, pero quiero que se den cuenta que cuando yo me encuentro acá, el rango seleccionado es desde A2 hasta I93. Que coincida es una cosa, pero acá no está correcto. Porque si ustedes ven ahora, miren, que estoy yéndome a la última fila donde tengo el criterio que estoy buscando, aunque coincida, pero acá me dice que mi rango ahora es desde A12 hasta I103. Entonces quiere decir que si yo quiero colocar este acá nuevamente, ya hay un error. Aunque aparentemente nosotros estamos viendo que está coincidiendo, si yo vuelvo a colocar acá este código, ya no me da. ¿Por qué? Porque mis celdas se me han movido. Entonces acá ustedes ya saben cómo tendría que trabajarlo. Quiere decir que esta base de datos que estoy agarrando tendría que volverla absoluto. Y entonces, si yo desplazo hacia abajo y yo nuevamente vuelvo a hacer esta misma acción acá, ahora sí, miren, coincide la acción. Entonces, esta sería otra alternativa que tengo para obtener el resultado que quiero. Colocar en este caso absoluto lo que sería mi matriz para que yo pueda obtener el resultado para cualquier código que yo quiera colocar acá. Automáticamente, al irme desplazando hacia abajo, coincide en este caso la base de datos que yo tengo, en este caso mi matriz, además de esto, la celda que ando buscando, y sigue y continúa en la columna 2 donde se encuentra la información y en este caso tiene que ser exacto. No sé si queda claro ahorita lo que les acabo de explicar, el por qué no daba, pero al final si yo coloco información de la que ya no corresponde en el rango que está seleccionando, yo voy a tener error. No sé si queda claro eso que les acabo de explicar. Para mí sí ha quedado claro, ingeniero. Muy bien. Ahora bien, miren, cuando nosotros tenemos toda esta información, les quiero enseñar la forma en la cual yo considero que no voy a estar tratando de vincular, no voy a estar tratando en este caso de que la información me va a dar error porque se me olvidó colocar en este caso absoluto y entonces no coincide. ¿Por qué? Porque yo quiero recordarles que cuando nosotros trabajamos con libros de Excel, no solamente yo trabajo con ese libro. Puede suceder que hasta dos o tres compañeros trabajen.
Entonces, siempre, siempre tenemos que tratar la manera que esa información esté correcta a lo que estamos enviando. No estar con que, mira, ya no me pega. Ah, sí, es que fíjate que se me olvidó poner aquí absoluta, pero tenés que poner aquí absoluta y ahora sí te va a dar. No. Es que desde el momento que yo estoy trabajando, se lo pase al segundo, al tercero, al cuarto, ellos siempre van a poder trabajar con la información que yo ya tengo acá y no vamos a tener ningún error porque para eso estamos trabajando en Excel y para eso ustedes están aprendiendo, para no cometer errores en Excel. Entonces, miren, una forma en la cual yo puedo hacer para no estar creando vinculaciones acá es seleccionar toda mi matriz. Y nuevamente vuelvo a decirles, esto ustedes ya lo vieron, es el básico. Yo voy a guardar esta matriz y la voy a guardar como rango. Le voy a colocar, por ejemplo, martes. Te voy a colocar acá en mayúscula para que se vea mejor y le voy a colocar un valor de 1. Entonces este se va a llamar martes 1 y voy a dar enter. Quiere decir, miren, me voy a ir para esta hoja y si yo voy a buscar mi rango que he guardado como martes 1, ahí está, miren, eso me indica que mi rango ya está guardado. Entonces quiere decir que con esta acción que acabo de hacer, ya no tendría que ir a vincular la hoja porque automáticamente yo voy a mandar a llamar lo que sería el rango que ando buscando. Entonces, estando acá, miren, quiero que se den cuenta que se me va a hacer más fácil para toda esta información que me están pidiendo en esta hoja. Pero quiero que se den cuenta también en algo. Yo tengo acá mis códigos. Y estos códigos, en este caso, yo también necesito guardar para que me ayude también a simplificar la acción que quiero hacer. Entonces, miren, voy a seleccionar acá y este lo voy a nombrar como martes. Este sí se va a llamar martes y le voy a dar enter. ¿Está quedando claro esto que les estoy explicando en este momento? ¿Lo que estoy haciendo ahorita? Sí. Muy bien, ¿para los demás está quedando claro? Sí, está quedando claro. Muy bien, entonces fíjense acá, miren, yo voy a Sí, igualar, todo bien. gracias, voy a colocar la función buscar V y en este caso ahora, miren, voy a colocar a Marte, que se encuentra acá. Entonces le voy a dar acá doble clic y voy a ir a buscar en este caso mi matriz, que se llama Martes 1. En este caso, el nombre de la compañía, ya habíamos dicho que se encontraba en la columna número 2. Y acá, miren, tiene que ser en este caso 0. Voy a cerrar mi paréntesis y voy a dar enter. Perdón que aquí puse dos puntos en vez de poner punto y coma. Ahí está. Voy a dar enter y quiero que visualicen que al irme hacia abajo, yo estoy obteniendo el resultado que quiero. Pero saben lo mejor cuando yo realizo esta acción, que yo puedo trabajar esto, miren. Y acá lo único que voy a ir a hacer es ir a cambiar la coincidencia que quiero para obtener el resultado. En este caso creo que sería, vamos a ver, dirección 1, 2, 3, 4, 5. Perdón, dirección sería en este caso el número 5. Ciudad creo que sería el número 6. Acá. Región creo que sería acá, vamos, en el mismo orden 7. Acá sería, miren, número 8. Y el teléfono creo que sería el número 9. Selecciono todo acá y voy a desplazar para acá. Y quiero que vean que en tiempo me ahorré de estar yendo, mandar a llamar, seleccionar, volverlo absoluto y desplazar para abajo. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar ahorita? Sí. Muy bien, miren, con esto nos estamos ahorrando tiempo.
pero yo lo que quiero es que ustedes comprendan que ustedes tienen muchas alternativas para poder trabajar en Excel. Lo importante es que usted vaya buscando de todo lo que ha aprendido hasta ahorita, que es lo que le ayuda a poder simplificar esa acción. Acá, miren, hay tres formas de poderlo trabajar. Una es como la docente lo explicaba en el video, que igual está correcto. Otra, donde al desplazar hacia abajo para poder fijar esa matriz que yo necesito, que no se mueva, volverlo absoluto, y también está correcto. Y tercero, mandar a guardar como rangos tanto la matriz como el rango donde se encuentra, en este caso, la búsqueda de los códigos de cliente para obtener el resultado que yo quiero. Al final, recuérdense que acá lo que estamos haciendo es el rango de celdas. Eso es lo que hace Excel. ¿Por qué? Porque si yo me voy para fórmulas y administrador de nombres, yo quiero que ustedes se fijen acá, por ejemplo, martes 1. Acá está, miren, lo que él ha hecho. Al final, siempre estamos mandando a llamar un vínculo, pero ahora lo hace Excel, ya no yo. Ahora dejo que Excel, miren, aquí está lo que hicimos de primero, de mandar a buscar el vínculo, en este caso seleccionarlo, colocarlo absoluto, es lo que Excel ha hecho. Pero para mi comprensión, es mejor colocarle un nombre, sabré qué es el nombre que le he colocado a el rango de celdas que tengo de mi base de datos, y entonces solamente coloco el nombre. Entonces, ya ahorita ya le dijo Excel, ¿verdad? Que él haga las comillas simples, el nombre de la hoja, el signo de admiración hacia abajo, el rango de celdas y que lo coloque absoluto. Todo eso me ahorré con realizar la acción de colocar en este caso o de guardar el rango de selección. ¿Tienen alguna consulta sobre esto? Por mi Hola. parte no ha quedado bastante claro. Muy amable, gracias. Muy bien, miren, entonces vamos a continuar acá con otro ejercicio. Quiero que se fijen que nosotros tenemos una lista de productos. ¿Cuántas veces vamos a un almacén, por ejemplo, y el producto que andamos buscando o que tenemos en nuestras manos no tiene precio? Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que ir a buscar al personal que trabaja para pedirle que me busque cuál es el precio. Entonces, ¿qué hacen ellos? Hay dos formas. Uno, que van a la computadora, digitan el código y se han dado cuenta que automáticamente nos dicen, cuesta tanto, por ejemplo. O buscan en este caso el código del producto para saber el precio. En este caso solamente creo que tienen estos aparatos que al indicar, en este caso, la barra del código, automáticamente les genera el nombre del producto, si hay existencias, etc. Pero acá, miren, yo necesito colocar un código y quiero que automáticamente cambie el resultado. Entonces, por ejemplo, voy a colocar acá el código 6476. Y voy a igualar. Voy a colocar, miren, la función buscar V, mi valor buscado que sería acá, en este caso punto y coma. ¿Cuál sería las celdas que tengo que seleccionar? ¿Cuál sería en este caso mi matriz? Columna BC. ¿Sería la columna C solamente? B y C desde la fila 13. Muy bien, sería desde B13 hasta C20. De 20. No sería de la 14. No, ahora no. Ahora así la podemos trabajar y él va a realizar en este caso la acción. Ahora cambia, porque ahora esta función es activa en Excel. Y es por eso que podemos seleccionar en este caso desde el nombre que pertenece a nuestro encabezado y nosotros vamos a obtener el resultado.
Hoy no nos va a tirar el error que sucedía el día de ayer. Recuérdense que cuando una función ya está o pasa en este caso atrás, yo así le llamo, que ya no es útil de repente cuando tenemos ya funciones que ya Excel nos dice que ya existe buscar V, buscar H, que en este caso era la misma acción que hacía la función buscar, ahora sí me pide que yo seleccione mi matriz. Y el día de mañana que estemos realizando en este caso la función buscar V, perdón, buscar H, igualmente debemos de seleccionar todo completo, porque ahora Excel es importante para estas funciones que nuestros encabezados se encuentren dentro de la matriz que ando seleccionando. ¿Qué debería de hacer acá si yo no voy a guardarlo como rango en este momento? ¿Qué tendría que hacer? ¿Lo vuelvo Ver la opción. absoluto o no? Fíjense, fíjense por favor acá, miren, hay una coincidencia que ustedes ya se dieron cuenta que Excel no trabaja como X, sino que trabaja hacia abajo. Entonces, no lo voy a volver en este momento absoluto. Y en este caso, ¿cuál sería el indicador de columna? ¿Qué número de columna sería? Dos. Muy bien, sería 2 y acá sería 0, 1. Cero. Muy bien, voy a colocar 0 y voy a dar enter. Si ustedes ven, estoy obteniendo mi resultado acá. Voy a colocar otros códigos, por ejemplo, voy a colocar el 6479. Voy a colocar el 6480. Y voy a colocar nuevamente el 6473. Perdón, ahí está. Voy a desplazar hasta el tercero y quiero que se den cuenta que si yo continúo el orden que llevo de mi matriz, automáticamente yo estoy obteniendo resultado. Si yo en este caso desplazo para abajo, me va a volver a dar el mismo error que me dio. ¿Por qué se lo quise nuevamente recalcar acá? Porque si ustedes se dieron cuenta, en aquel ejercicio era como un poco más grande, este es más pequeño para que ustedes puedan visualizar que es importante que acá miren. Aunque estemos trabajando en una misma hoja donde se encuentre mi matriz y los productos que yo ando buscando, siempre, siempre él va a estarse desplazando hacia abajo. Entonces acá, para que eso no suceda, como decía la compañera, que debemos devolver lo absoluto si nosotros no guardamos un rango. Quiere decir que al desplazarme hacia abajo, ahora sí, porque él es como que vuelve a regresar a buscarme la información. Ese rango no se mueve. Y entonces automáticamente yo estoy obteniendo acá mi resultado. Nuevamente vuelvo a decirle, cuando nosotros estamos trabajando la función de esta manera, quiere decir que automáticamente yo le estoy indicando a él que necesito que este rango que he seleccionado se mantenga para todas las celdas que se. Independientemente que acá utilice 64, por ejemplo, 82, yo siempre voy a obtener mi resultado porque él sigue haciendo como lo que le llamamos círculo de acción, que él me va a buscar, me encuentra, porque es, ya le dije que tiene que volverse en este caso con el signo de dólar antes de la columna o de la fila para obtener el resultado que quiero. No sé si queda claro este ejercicio. Sí. Sí. Muy bien, miren. Entonces, esto, miren, sería como lo básico que debemos de conocer cuando nosotros estamos utilizando la función. Ahora voy a tratar de poder mezclar funciones que ustedes ya vieron con operadores aritméticos y al final siempre vamos a estar trabajando con la función buscar V. Entonces, miren, voy a continuar con este ejercicio. Tengo una tabla y acá los varones me van a ayudar mucho porque estamos hablando de equipo. En este caso, los equipos pertenecen a los partidos jugados, tenemos la columna de partido ganado, tenemos partidos empatados, partidos perdidos, goles a favor y goles en contra. Para este caso, yo necesito reconocer los puntos y dice la teoría, no sé si es
si me mintió la teoría, acá los varones o si las mujeres conocen de fútbol, me van a decir si esto es verdad. Dice que para sacar los puntos deben ser los partidos ganados multiplicados por 3 más los partidos empatados. ¿Será esto cierto? Ni idea. Ni idea, Carlos. Muy bien, pero por si me decía a mí la teoría, que si nosotros tenemos partido ganado, dicen que esto se multiplica por 3, entonces me voy a ir a partido ganado y voy a multiplicarlo por 3. Y en este caso voy a sumarlo, miren, estoy ocupando operadores aritméticos con los partidos empatados. Y ese sería el puntaje que ellos van a tener. Entonces acá, miren, voy a desplazar hacia abajo y ahora sí, quiere decir que nosotros tenemos información desde la columna A hasta la columna H. Pero vean que acá tengo un cuadro donde me está diciendo que primero necesito colocar los equipos. Después dice que estos puntos que acabo de sacar acá los necesito en esta celda, que en este caso sería B11. Pero además de eso, me está diciendo que saque la diferencia de goles. Entonces, vamos acá a la teoría que he colocado, miren. Dice que para sacar los puntos, para sacar la diferencia de goles, será en este caso anidar los goles a favor, o sea, los que se encuentran en la columna F, con los goles en contra, que se encuentran en la columna, en este caso, G. Quiere decir que acá vamos a anidar la función buscar V para obtener el resultado de los goles a favor con los goles en contra. Y esto quiere decir que sería la raíz. Muy bien, entonces yo necesito acá los equipos. Si yo lo quiero trabajar normal, quiere decir que yo tengo que estar colocando acá Barcelona, colocar el siguiente y así cada uno de ellos. Pero ¿cómo podría mandar a llamarlos todos acá? Ajá. ¿Cómo los puedo mandar a llamar a todos acá? Una validación de Muy bien, entonces me voy a ir para datos, voy a colocar en este caso la validación de lista y voy a ir a seleccionarlos acá a todos. Voy a dar a aceptar y acá quiero que se den cuenta, miren, que esta sería la forma en la cual yo puedo mandar a llamar a todos los equipos teniéndolos en una sola celda. Y lo mejor es una validación en este caso de lista. Muy bien, entonces ahora miren, voy a sacar con la función buscar V lo que serían los puntos, o sea, esto que acabo de obtener acá. Quiero que se den cuenta que aunque nosotros estamos utilizando operadores aritméticos en una celda, yo también puedo utilizar una función y yo voy a obtener mi resultado. ¿Por qué? Porque veníamos trabajando con celdas que la información que se encuentra acá era la misma que visualizábamos en la columna, pero ahora no. En la, perdón, en la barra de fórmula. Ahora en la barra de fórmula yo tengo una operación aritmética y en mi celda yo estoy obteniendo resultados. Pero eso no importa. Yo puedo obtener acá siempre esos mismos puntos acá. Entonces, miren, voy a igualar, voy a colocar la función buscar V. Y en este caso, ¿cuál sería la celda que voy a seleccionar? ¿Cuál sería el valor buscado? a 11. A 11. Muy bien, sería 11. Voy a colocar punto y coma y voy a seleccionar, en este caso, miren, nuevamente toda la información. Toda. Desde lo que sería mi encabezado con la información. Acá no lo voy a volver absoluto porque estoy trabajando en una misma celda y no voy a desplazar en ningún momento para abajo. Entonces acá voy a colocar punto y coma. ¿Cuál sería la columna que corresponde a los puntos? ¿Cuál sería el número de columna? Ok, Ocho. sería 8 acá y en este caso sería verdadero o falso. Falso. Muy bien, puedo colocar 0 y acá cierro mi paréntesis y quiere decir que en este momento, miren, yo voy a colocar cualquiera de los que se encuentran acá como equipo. Perdón que no los pronuncio, pero no vaya a ser que YouTube nos vaya a eliminar el video por estar mencionándolos a ellos. Pero acá ustedes los están visualizando. Entonces, quiero que vean que el que acabo de colocar, el equipo que acabo de colocar, miren, coincide. Voy a ir a realizar otra búsqueda.
Por ejemplo, acá, vamos a ver si coincide. Sí, ¿verdad? He colocado el primero acá y coincide. Entonces, ya vimos que desde el primero y el último, nosotros estamos obteniendo el mismo resultado que se encuentra ahí, solo que lo hicimos con la función buscar V. ¿Queda claro hasta el momento lo que estamos trabajando? Sí. Muy bien. Entonces, Sí. ahora miren, necesito una diferencia de gol. Entonces, decía acá la teoría que la diferencia de gol es cero. Los goles a favor menos los goles en contra. Entonces, acá miren, voy a igualar. Voy a colocar la función buscar V. Y en este caso, ¿cuál sería la celda que voy a seleccionar? La celda, en este caso, A11 o B12 o B11. Aún se siente. Ah, muy bien. Voy a seleccionar en este caso A11. Voy a colocar punto y coma y vuelvo a seleccionar mi matriz acá. Nuevamente punto y coma. ¿Cuál sería el número de columna que voy a colocar en este momento? 6. Muy bien, voy a colocar 6 y acá nuevamente tenemos que el 0. Voy a cerrar, miren, y porque dice que para sacar la diferencia de goles, son los goles a favor menos los goles en contra, ahora voy a colocar un menos acá. Y entonces ahora nuevamente voy a colocar la función buscar V. Y ahora nuevamente vuelvo a preguntarles cuál sería el valor a buscar. Siempre a 11. Muy bien, a 11, punto y coma. Nuevamente voy a seleccionar acá mi matriz y voy a colocar punto y coma. ¿Cuál sería ahora el número de columna que voy a colocar? 7. Ajá, 7. Ajá, 7. Y en este caso, miren, sería 0. Voy a cerrar acá y si ustedes ven, solamente es 1. Y voy a dar E. Ah, muy bien. Acá lo hice, recuérdense, lo hice anidado para que ustedes vieran cómo poderlo trabajar, pero igual, vamos a trabajarlo acá. Este menos este, ahí está. Para que puedan visualizar que la acción que acabo de hacer con la función buscar V, permítanme cómo hago acá, este, para que puedan visualizar, para ser más pequeño acá. Entonces ahora vamos, miren, el primero coincide. Vamos en este caso acá al último, coincide. Los puntos y la diferencia de gol. Esto es un ejercicio de información de partido y de equipo. Pero ya en su vida laboral, usted puede realizar esta acción. Y recuérdense que acá yo estoy colocando resultado porque yo quiero que ustedes vean que la información que acabo de hacer acá con la función buscar V es la misma de hacerlo con un operador aritmético. Pero recuérdense que esta columna no existe para la información que me han dado. Es por eso que he utilizado acá la anidación de función para obtener el resultado que yo quiero. ¿Por qué? Porque esto no me lo va a permitir tal vez mi jefe. Me está diciendo que él lo necesita acá. Entonces es importante que nosotros siempre tengamos formas diferentes de poder utilizar lo que sería la función. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar ahorita? Sí. ¿Para los demás queda claro? Sí. Vamos a ver en el chat. Quiero ver cuántos son. Bueno, tengo 11 acá. ¿Para los demás ha quedado claro esto que les acabo de explicar? Sí. Muy bien. Entonces vamos a continuar acá. Muy bien. Vamos a continuar acá. Pero permítanme que acá tengo.
Muy bien. Entonces, ahora, miren, vamos a pasar a este ejercicio que se encuentra acá. Yo tengo dos columnas. Tengo el color y en este caso tengo el código. Para efectuar, en este caso, el color es, dice que voy a crear una validación que corresponda en este caso a la lista de colores que tengo en la columna B. Voy a igualar, voy a venirme acá para datos, voy a venirme para validación y acá siempre sería lista de esta que se encuentra. Y entonces voy a dar así. Quiero que se den cuenta que ya se encuentra acá, miren, los colores que se encuentran en la columna, en este caso B. Ahora bien, dice que necesito trabajar la función buscar V para que me dé el código. ¿Me ayudan por favor a realizarlo? Yo voy a igualar, voy a colocar en este caso la función buscar V. ¿Y cuál sería la celda que voy a seleccionar? Ajá. ¿Cuál sería? C3. Ok, sería C3. ¿Cuál sería en este caso mi matriz? B2 a la C10. Muy bien. ¿Esto debo de colocarlo absoluto o lo puedo dejar así? Así se puede dejar. Muy bien. ¿Cuál sería en este caso el indicador de columna? La 3. 2. ¿Sería 3 o 2? 2. Muy bien. Sería entonces acá 2. Recuérdense que se cuentan las columnas no por el número de letras que estamos visualizando arriba, sino que dónde se encuentra la información. Y en este caso, la información se encuentra desde la columna B. Entonces, la información está en columna B y C, quiere decir que tenemos dos columnas. Acá contando desde columna B, tendría que ser 1 y en este caso sería C2. Entonces, acá me dicen que voy a colocar 2. Y acá, ¿qué tendría que ser? ¿Verdadero o falso? 0. Muy bien, 0. Y voy a dar enter acá. Quiere decir que si acá yo coloco amarillo, me da color 1. Y si coloco negro, me da 8. Si coloco celeste, en este caso, miren, me da número 5. Y él automáticamente, en este caso, va cambiando según el color que yo le estoy colocando. Quiero que recuerden que es importante la información que nosotros tenemos en lo que sería nuestra matriz para poder obtener lo que sería nuestro resultado. Con estos dos ejercicios que les acabo de enseñar, quiero que se den cuenta que podemos utilizar la función buscar V, no específicamente en un rango, sino que esa función se utiliza más, o en mi caso, yo la utilizo más de esta forma, en la cual yo voy a buscar qué es lo que me están pidiendo para obtener el resultado y saber que, según las hojas, por ejemplo, que me den, coincida con la información que yo tengo acá. ¿Por qué? Porque mis datos son bastantes, son masivos. Entonces, esa información para que yo la encuentre y tenga en este caso específicamente una celda acá, yo le he dejado este tamaño, pero puedo hacerla más grande, puedo colocarle en este caso un relleno, y automáticamente, miren, yo estoy obteniendo lo que sería el resultado que quiero. Solamente hago el cambio que necesito y automáticamente, miren, yo estoy obteniendo acá el resultado que quiero. ¿Queda claro esta forma de poderlo utilizar? Sí. 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 Ahora les pregunto, ¿qué sucede si ahora yo coloco código acá? Y ustedes me van a decir, con todo lo que hemos aprendido en este día, ¿será que yo puedo colocar el código, irme para datos, ir a validar
Voy a validar en este momento la lista de lo que corresponde a los códigos y voy a dar aceptar. Acá voy a colocar, por ejemplo, 2. ¿Será que puedo sacar el color con lo que sería la función buscar? Sí. Sí. Puede. Sí, vale, muy bien. Lo voy a hacer acá, miren. Buscar V, esta celda, punto y coma. Selecciono acá, punto y coma. ¿Cuál sería mi indicador de columna? 1. 1, punto y coma. Y en este caso sería 0. Sí. Muy bien, voy a dar en. Voy a colocar 8. ¿Me está dando? Miren, acá está bien. Revise. Tengo C18, DB2 a C10. Indicador de columna, que en este caso sería 1. Y en este caso tengo C. Busco acá y no me da. Ajá. ¿Por qué creen que no me dan? Ya se los mencioné en la teoría, les he venido repitiendo desde el día de ayer. ¿Qué es lo que hace la función buscar? Porque no puede buscar números, solo palabras. No, claro, puede buscarme. Por Claro el que sí. orden, cómo está la tabla. Exacto. El orden como se encuentra la tabla, no coincide con la búsqueda que yo estoy haciendo. Yo quiero que ustedes sepan que cada función tiene un orden lógico. Al final, nosotros realizamos la acción y él es un sistema en el que ya se encuentra un orden de acción. Entonces, si la acción que ando buscando, aunque la función yo la coloque bien, si él no encuentra ese orden, no obtenemos los resultados que nosotros queremos. Voy a realizar acá, miren, el cambio para que puedan visualizar qué es lo que va a pasar. Vamos a ver si aún me lo busca. Ah, bueno, que acá tendríamos que poner ahora qué número sería el número 2, ¿verdad? Perdón, me está tomando en cuenta esta celda, sería esta, y ahora aún no a seleccionar esta, que se me movió. Entonces, vean ahora. Sí, me lo encuentro. Y acá ya no me da, porque no coincide la búsqueda que ando. Sea que sea un valor numérico que yo busque, siempre, siempre lo va a hacer. Solo que él necesita el orden lógico que a él lo programaron para obtener el resultado que él. De lo contrario, siempre me dicen, Vanessa, ¿por qué no me da? Pero yo quiero que ustedes, por lo que están viendo ahorita, no solamente puedan hacerlo, vean que yo mis ejercicios los traigo bien, para que ustedes solamente me vayan diciendo no. Yo quiero que ahora se fijen que si el orden que yo he colocado no coincide con la función, no me va a tirar el resultado que yo quiero. Ahora en este me da y en este no. Porque él lleva un orden y desde el día de ayer les comentaba, si ese orden no se cumple, por más que yo quiera estar indicándole, no me va a dar el resultado. Por eso ustedes siempre tienen que revisar la información. Tu compañero puede estarle explicando que lo quiere de esta manera, pero usted siempre tiene que concentrarse en el cuadro, cómo está creado para poder encontrar la información. ¿Por qué? Porque si se encuentra en este caso hacia la izquierda más, lo que sería la información, como decía la teoría, no vamos a obtener el resultado que nosotros queramos, aunque la función nosotros la hayamos colocado bien. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar ahorita. Sí.
Déjenme retroceder. Hey. Muy bien. Perdón, déjenme retroceder acá. Muy bien, entonces miren, esto sería, me hizo falta una forma de poderlo trabajar, pero no se preocupen, como siempre el día de mañana vamos a tener tiempo para poderlo ver. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá. No sé si hay alguna consulta de alguien que no haya quedado claro eso que acabo de explicar. Recuérdense que para eso es esta hora, para que ustedes saquen cualquier duda que tengan. No se preocupen, yo con gusto vuelvo a explicar. Para eso estoy, para poderlos apoyar y que no quede ninguna duda de todo lo que les voy explicando acá. Entonces, ¿ha quedado claro? Sí, todo bastante claro. Muy bien. Todo bien, gracias. Muy bien, entonces pasen feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Recuérdense que el día jueves no va a haber clase, la pasamos para el día viernes, solamente esta semana por el asueto del 15 de septiembre. Feliz noche para todos. Feliz noche, descansen. Feliz Gracias. noches. Feliz Feliz noches, noche. muchas gracias.